Queridos hermanos y hermanas aquí presentes y los que nos acompañan a través de los medios de comunicación, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que, cumpliendo la misión que el Padre le ha confiado, recorre pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino de Dios y acompañando sus palabras con la curación de diversas enfermedades y dolencias. Jesús, al ver la multitud, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, no es tan solo un ver, es el mirar atento de Jesús que se da cuenta de los problemas y las necesidades materiales y espirituales que aquejan a la multitud de pobres y marginados de la sociedad judía. Estaban extenuados y abandonados. Esa multitud es víctimas de las injusticias, la explotación y la ignorancia a la que las tienen sometidas, viven en una situación de miseria, postración y desánimo. Los pobres de todos los tiempos no sufren solo porque son despojados de los bienes materiales, sino también porque no son reconocidos en su dignidad de personas, porque experimentan en carne propia la indiferencia y el desprecio de los poderosos y porque se sienten impotentes ante tantos atropellos. Multitudes anónimas y sin nombre en aquel tiempo y multitudes anónimas y sin derechos también hoy. Son las grandes mayoría de la población mundial excluidas por el engranaje de una economía sin humanidad y sin rostro. Son las grandes muchedumbres de los que están sin trabajo estables, sin acceso a la educación, a la atención en salud y a la vivienda, y sobre todo sin perspectiva de un futuro digno, como es debido a todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y redimido por Jesucristo. ¿Por qué eran como ovejas sin pastor? El pueblo judío estaba abandonado a su suerte. Las autoridades corruptas y codiciosas, en vez que cuidar y servir al bien común de todos, se afanaban detrás de sus intereses y negociados. Esta situación se ha agudizado hoy en nuestro mundo globalizado, manejado por grupos de poder anónimos, donde millones de pobres han dejado de estar abajo, en las periferias o falto de poder. Ahora sobran, son ignorados. Jesús sintió compasión. Ante estos hermanos abatidos y probados, la mirada de Jesús se vuelve compasión. Él padece con ellos, sufre lo más íntimo de su ser y hace suyos los problemas y dolencias de ellos. Jesús siempre está dispuesto a agacharse sobre los sufrimientos de los pobres de entonces y de toda la historia, en particular sobre los llantos y la desesperación de los que nadie escucha y de los que nada esperan ya de nadie. Jesús siente la urgencia y la magnitud del problema y al mismo tiempo la falta de colaboradores para cumplir con su misión. Por eso se dirige a los discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. El trigo abundante, maduro y listo para ser cosechado son los pobres, dispuestos a acoger la buena noticia de la vida nueva, del amor y de la esperanza. Solo se necesitan obreros asociados a la misión salvadora de Jesús, cuya primera y más urgente acción es la de orar para que Dios envíe misioneros. Orar
es el medio para entrar en sintonía con Dios y su plan de salvación inaugurado por Jesús, y por el cual como discípulos estamos llamados a entregar nuestra vida a la misión con generosidad y espíritu de servicio. Es lo que afirmamos cuando en el Padre Nuestro, la única oración que Jesús nos ha enseñado, nosotros decimos: venga tu reino. Dios lleva adelante su plan de salvación, pero nosotros debemos de dar nuestra disponibilidad a colaborar con Él para que todos, nadie excluido, pueda conocer y creer en Cristo y así ser salvados. Luego Jesús, llamando a sus 12 discípulos, los llamó por nombre, les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y curar toda enfermedad y dolencia. Nuevamente Jesús toma la iniciativa y llama uno por uno por nombre a 12 de sus discípulos como pilares de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios a imagen del pueblo de Israel conformado por 12 tribus. Jesús los llama para enviarlos. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. A ellos Jesús confía la misión de anunciar la cercanía del reino de Dios y les da autoridad y el poder de liberar a los poseídos por espíritus malignos y a curar a toda clase de enfermedades y dolencias, signos de la cercanía del reino. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien los leprosos y expulsen a los demonios. Como vemos, nuestra misión de cristianos y de toda la iglesia está hecha de predicación y curación, anuncio y promoción humana, venida del reino junto con la lucha por la justicia y la paz, al igual que Jesús mismo anunció y vivió la misión. El Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracias del Señor. Jesús al final advierte a los apóstoles que no hagan proselitismo y que como primera misión, antes de su muerte y resurrección, se limiten a anunciar la inminente restauración del reino de Dios a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y que no hagan de la misión un negociado, porque no pertenece a los enviados. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. La misión es un don de Dios y no nuestra propiedad. Por eso el anuncio de Cristo nuestro Salvador tiene que ser gratuito, llevado con espíritu de desprendimiento, de amor y de servicio de las bienaventuranzas. Con este espíritu estamos llamados a anunciar con entrega y desprendimiento el Evangelio de la vida y de la salvación en estos tiempos en que infuria la pandemia con sus consecuencias de muerte, dolor y penurias. Todos convocados a ser testigos del reino de Dios, a escuchar el grito de los pobres que son los más indefensos ante este mal, a hacer gestos de amor y solidaridad y a mantener viva la esperanza, cada cual de acuerdo a sus responsabilidades y posibilidades. Pero de manera particular, todos estamos llamados a cumplir el pedido de Jesús: rueguen al dueño de la cosecha. Orar a Dios confiados en los méritos de Cristo que nos ha salvado con su muerte y resurrección, para que se compadezca de todos los que sufren, vengan en ayuda de nuestra debilidad y nos libere de esta plaga.
nos ayudan a expresar nuestros sentimientos, las palabras del Salmo responsorial que irradian confianza y esperanza en la bondad y fidelidad de Dios para con nosotros, sus hijos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Amén.